Bienvenidos todos a un nuevo tutorial de cómputo. Esta vez vamos a seguir hablando sobre NumPy Financial. Vamos a resolver un par de cosillas con NumPy Financial y luego en otro video vamos a hacer tablas de amortización y a ver qué más podemos hacer con las herramientas de Python. De mientras, vámonos a la computadora. Y continuamos. Okay. Entonces, ahí está. Bueno, vamos a ir cargando este NumPy Financial. Y lo que vamos a hacer es vamos a hacer análisis de depreciación. Okay. Okay. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo con este depreciación de línea recta, y con balance de doble declinación. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a definir la siguiente función. Depreciación de línea recta. Esto va a depender del costo del valor bruto. Vamos a ponerle VVB y de la vida útil. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer la depreciación anual. Esto va a ser costo menos el valor bruto sobre la vida útil. Y lo que vamos a regresar es la depreciación anual. Y vamos a definir la depreciación de la depreciación por balance de doble declinación. Esto va a depender de el costo, igual el valor bruto, la vida útil. Y un periodo. Vamos a decirle per nada más. Ok. Entonces la depreciación, la tasa de depreciación es dos veces sobre la vida útil. La depreciación del periodo anterior pues va a ser cero, la inicializamos en cero y luego vamos a hacer un cálculo.
para cualquier cosa en range del periodo. Vamos a hacer el depreciación actual. Tac, vamos a ponerle este, va a ser costo menos la DPA por la tasa de depreciación. Luego vamos a actualizar la DPA como lo que teníamos más esta que acabamos de calcular, la DAC. Y que vamos a obtener de esta función va a ser el mínimo de la DAC y el costo menos el valor bruto. Con esas dos funciones vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer un ejemplín. Vamos a decir que tenemos un costo de 10.000. Un valor bruto de 2.000. Una vida útil de 5 y 3 periodos. Entonces vamos a hacer la de línea doble, la DBD, costo valor bruto y vida útil, y vamos a reportar la depreciación anual de periodo en el periodo va a ser la depreciación que va a estar calculada por esto, depreciación esto con dos cifras decimales, y vamos a calcular la vamos a ponerle DEP nada más. Esto lo vamos a hacer por la línea recta del, aquí me está faltando el periodo, perdón, periodo, y esto va a ser costo valor bruto y vida útil y igual vamos a imprimir. Esta sí es la depreciación anual, depreciación anual va a
a ser Depp. Ahí está. Entonces la depreciación del periodo 3 son 1440 y la anual 1600. Entonces, pues no es demasiado cálculo, ¿no? Ahora vamos a usar otra biblioteca que ya habíamos descargado, que es la PXIRR. Para calcular las tasas internas de retorno, la TIR. Entonces aquí vamos a hacer un par de ejemplos de cálculos con tasas de retorno. Entonces vamos a cargar la de la biblioteca Pixir. Pixir, ¿sí? Vamos a importar el XIRR. Vamos a importar pandas. Vamos a importar de date time la función date, ¿no? Para manejar fechas de pago y esas cosas. Entonces es un aviso del pandas. Entonces vamos a cargar primero. Que vamos a tener flujos de efectivo, ¿no? Estos van a ser flujo, va a ser digamos menos 1000, 200, 250, 300 y 350. Vamos a cargar unas fechas. Vamos a meter en una lista también. Entonces aquí va a ser del 2019, el mes 1, el día 1. El del 2020. Igual el primero de enero del 2021, del 22 y del 23, ¿no? Debería coincidir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Luego vamos a poner la tasa de financiamiento. Tasa financiamiento. Que es un tipo de tasa de interés, ¿no? Vamos a ponerle TF. Es el 0, es del 10%. Vamos a poner una tasa de reinversión. TR, que va a ser del 12%. Y
y vamos a poner unas columnas, vamos a hacer una tablita. Columnas, esto va a ser X, Y, R, R de fechas y flujos. Flujo, perdón. Luego, aquí vamos a poner unas tuplas para la data. Esto va a ser de X, Y, R, R. Aplicado a las fechas y al flujo de efectivo, ¿no? Ok. Luego vamos a calcular la TIR modificada. Esto va a ser TIRM es igual al NumPy Financial MIRR de Modified Internal Return Rate. ¿De quién? Del flujo de la tasa de financiamiento y de la tasa de reinversión. Luego acá vamos a calcular, bueno, hagamos esta parte y acá vamos a calcular la tasa interna de retorno, ¿no? Para eso necesitamos analizar todo el flujo de datos de, perdón, de efectivo. Entonces vamos a usar la función XIR, y esto se lo vamos a aplicar a un data frame. Ese data frame va a estar formado por el diccionario que tenga las fechas, y el flujo de efectivo. Ahí está. Si quieren podemos checar quién es XIR, quién es este data frame. Ahí está. Está nuestra tabla de flujos de efectivo y la la TIRM. Ahí está, ¿no? Entonces lo podríamos hacer aquí mismo con esta TIRM. Vamos a hacer print la tasa interna de retorno modificada es la TIRM con formato .2 y como porcentaje, y la TIR es
decir. Igual con formato. T2 con porcentaje. Ahí está. 6.38 es la modificada y la TIR es 3.58. Ahí está. Vale. Ok. Entonces, podemos pararle aquí con el NumPy Financial. Vamos a hacer en una próxima sesión una tabla de amortización. Y luego vamos a... ¿Qué les parece si jugamos con algunos datos financieros que podemos descargar por ahí? Y pues hacemos una presentación ahí nada más de datos, ¿no? Entonces, por hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.